Hace 100 días que el país entero no sabe qué pasó con Loan Danilo Peña. Hace 100 días que hay un juez federal y un fiscal, una jueza federal y un fiscal federal que no tienen ni la menor idea de dónde está Loan. Y para peor, cada vez saben menos. Alrededor del caso Loan, hoy hay un enorme agujero negro donde la incertidumbre es la que manda. Informe y ahora te damos más datos. El 13 de junio pasado, un nene de 5 años desapareció frente a la mirada de familiares y conocidos. Nunca más se supo de él. Esto ocurrió el 9 de julio, un pequeño pueblo de la provincia de Corrientes. Pasaron 100 días y Loan no aparece. Si lo secuestraron, si lo mataron, si fue entregado a una familia, si fue víctima de algún rito satánico. Nadie sabe lo que pasó. Y si alguien sí lo sabe, calla. Si no encuentra disculpa de la justicia, que no. Pero nosotros vamos a poner lo mejor, no dudo, pero no podemos asegurar encontrar al niño, encontrarlo con vida, encontrarlo en determinadas condiciones. Las novedades en la causa pasan por los nuevos detenidos vinculados con la asociación Lucio Dupuy, que hasta ahora no aportaron datos y son investigados por entorpecimiento. También se investiga el supuesto vínculo de Camila, la prima de Loan, con el ex marino Carlos Pérez, que está detenido desde el comienzo de la investigación. Por otro lado, Laudelina, tía de Loan, que estuvo en el centro de las polémicas durante varias semanas, sigue presa, y los padres de Loan pidieron pericias psiquiátricas para ella. La acusan de mitómana y fabuladora. ¿Desconfías a esta altura de tu marido? No, de él no. ¿Tú crees que él no tuvo nada que ver? No, y si estaba ya lejos con los nenes. ¿Los nenes cuentan que estaban lejos con él? Sí, los nenes cuentan que estaban ahí con él. ¿Qué relación tienen ustedes con la familia Miyapi? Amigo. Por su parte, el tío político de Loan, Antonio Benítez, uno de los primeros detenidos en la causa, estuvo siempre en la mira de la justicia. Pero días atrás pidió ampliar su indagatoria. Ahí aseguró que a Loan se lo llevaron. También ahora los investigadores pusieron el foco en uno de los hermanos del menor, José Peña, por una sospechosa visita a un familiar de Gabriela Miyapi, una de las participantes del almuerzo. ¿Podrían detenerlo? Hay un pedido ya en manos de la jueza para detener, tapa, por entorpecimiento de la investigación, a José Omar Peña, opa, José Peña hijo, hijo, y a José Macei, el perito. 17 detenidos, centenares de declaraciones e indagatorias, la mayoría de las fuerzas de seguridad involucradas en la búsqueda, cambios de jueces, abogados que entran y salen de la causa, campañas y operaciones varias y una red de ocultamiento que parece extenderse como un manto sobre el pueblo de Loan. Vecinos que dicen saber mucho, pero callan. Pactos de silencio, vínculos personales ocultos, sospechas y acusaciones cruzadas. Pero 100 días pasaron y Loan sigue sin aparecer. ¿Se sabrá la verdad algún día? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá está listo! ¿Lo de Loan? A ver. ¿Quién tiene la llave para desentramar esta historia? ¿Alguien está buscando a Loan a 100 días? Nos vamos a ir ya a Corrientes con Mauro Villar, que es periodista. Mauro, ¿cómo fue este día para todos ustedes allí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. La verdad que, también impacta un poco ver el informe de tantas cosas que han pasado en estos 100 días, ¿no? Exacto. Creo que el informe es claro en la totalidad de tantas cosas que han pasado, pero ninguna a poder dar justamente con el chico, salvo que realmente la jueza tenga algo escondido y que no lo difunde y que por ahí puede llegar a sorprendernos, ¿no? Que es lo que todos estamos esperando. Pero hasta el momento marca el rumbo y el camino de este informe que recién terminaron de mostrar con estos 100 días que estamos angustiados con la desesperación
de que este caso no quede impune, ¿no? De que realmente, primero que aparezca Loan y después que se sepa qué es lo que quisieron hacer con él, qué es lo que hicieron justamente con este chico de 5 años que hace 100 días no se sabe absolutamente nada, que lo único que hay de Loan es un botín que apareció el día 14 de junio y después, bueno, un poco de las pruebas de peritología de la parte... ¿no es cierto?, orodológica, que sí habrían justamente los autos de Pérez y Callaba. Después no hay absolutamente nada en concreto que marque justamente al chico, ¿no? Claro, Martín. ¿Se acuerdan, le digo acá a mis compañeros, todas las hipótesis que hablamos en estos 100 días del accidente? Sí. Millones. Que le habían pegado un tiro con una escopeta, que era una red de tratas, que se había perdido, que se lo había comido un animal, que se había ahogado. Que se había, de todo, que llamaron a una vidente. Patricia Bullrich allá con todo el despliegue. Después desapareció todo. Patricia Bullrich del lugar, desapareció el despliegue. Fernando Burlando que fue allá, que después volvió, que después lo echaron. Lo denunciaron. Pasamos por una cantidad de cosas entonces. ¿Y saben cuál es el resultado de todo eso? Nada. Nada, cero. Pero tiene que ver. Era todo mentira. Pero era todo un cuento absoluto. Recordemos la vergüenza y lo vergonzoso que fueron los primeros días donde nadie hacía nada. Donde nadie investigaba de manera correcta todo esto y que también las primeras horas en este caso, por todo lo que hablamos y dimos vuelta todo este tema sin parar, que es donde hubiesen, donde se hubiesen arrojado datos más certeros. Pero porque los responsables... ¿El tiempo que se perdió? Pues después eso ocurrió porque era imposible reconstruir. Pero porque los responsables no hubieran apostado jamás que el devenir de un niño pobre y de una familia extremadamente humilde en un lugar tan limitado, en un pueblo de apenas 2.500 habitantes, se iba a transformar en un tema nacional. Eso, la historia de Loan contradice la historia del periodismo. Exacto. Porque nunca un caso así cobró esta relevancia. Tiene que haber otro tipo de mediación para que sea periodísticamente rentable. Y este, por eso es histórico este caso. Exactamente. Le preguntamos a Mauro. Mauro, ¿qué dice la gente? Porque en esos lugares chicos, a la par de lo que es la investigación, que no ha arrojado nada, siempre está el comentario popular. Claro. ¿Qué creen que pasó con Loan, Mauro? Y el comentario marca justamente a... Recordemos que en este caso hay 7 detenidos directos, en el caso Loan, y después en una causa conexa hay 10 detenidos más. Muchos apuntan que dentro de los 7 detenidos está justamente el responsable de por lo menos conocer qué hicieron con Loan ese día. Después, dónde se lo llevaron, dónde está hoy en día, quizá no lo sepan, pero el responsable de sacar de ese campo, de ese naranjal, al chico, está dentro de estos 7 detenidos. Y muchos de los vecinos hablan de esto, de que hay un pacto, no sé si de silencio entre ellos, o un pacto de miedo, ¿no es cierto? Porque seguramente también uno especula con que alguno de estos detenidos debe estar muy bien amenazados. Por eso no dicen absolutamente nada. Y por ahí quizás... No se terminan quebrando ninguno. Cada vez que hablan alguno que quiere extender justamente su declaración, da la sensación que es un poco más de lo mismo, pero siempre tenemos la esperanza de que puedan apuntar realmente. Yo tuve fe cuando Benítez justamente pidió ampliar su indagatoria. ¿Por qué? Porque había sido unos días que él había cumplido años y que él había pedido a través de su abogado poder hablar con sus hijos. Terminó hablando con sus dos hijos, Benítez. Y uno pensó que eso los llegó a sensibilizar y que quizás, porque terminó de hablar con ellos y automáticamente dijo, quiero ampliar mi declaración. Después en el medio pasó algunas cosas que no se pudo dar, que no se lo pudo traer por falta de presupuesto, que la nafta, una serie de cosas. Pero bueno, en ese lapso... la verdad, nos creamos un poquitito de confianza, claro. Porque pensamos que realmente se iba todo, a quebrar. Todo especulación. Iba a tirar un dato concreto y no dijo absolutamente nada. Exacto, Franco. Mauro, ¿cuál es el clima social al respecto allí en Corrientes? Y también, si querés, el clima político y periodístico. Es notable que ningún medio de Corrientes en este momento, por ejemplo, cito uno, el diario Época, que es uno de los diarios más importantes de la provincia de Corrientes, esté a 100 días haciendo la nota que, por ejemplo, estamos haciendo nosotros. Es decir, ¿qué devenir tuvo la historia de Loan para la provincia de Corrientes, para el poder político, para el periodismo, para la sociedad? Bueno, una sociedad también lo primero que quiere es que aparezca justamente Loan y después un poco también desorientada
Por todo lo que también pasan a través de los medios de comunicación, ¿no? Creo que cuando salió burlando de la causa, pegó un golpe fuerte en la sociedad, muchos que terminaron apoyando finalmente a burlando, otro a la familia. Yo en aquel entonces dije, señores, acá no hay abogados víctimas, ni periodistas víctimas, acá la víctima es este chico de 5 años que no aparece. Pero todos se volcaron a lo que significó que burlando deje la causa. Y eso generó también una división, una grieta, como siempre se hablan cuando ocurren este tipo de cuestiones, entre la sociedad. La parte de política, y bueno, también juega un rol fundamental de poder conocer qué finalmente hay detrás de este pedido de juicio político que entró hace poquito y que se habla justamente hoy, ayer, anteayer, ha hablado el fiscal del Estado de la provincia de Corrientes manifestando de que hay algunas formalidades que no están bien hechas desde el abogado de la familia. Mal redactado, ¿no? Dicen... La verdad, desconocemos porque... ¿Qué otras formalidades faltan, ¿no? Porque el abogado nos dio a entender de que dentro de la constitución provincial y que requiere justamente el punto de juicio político está todo, es lo que dicen ellos. Pero bueno, lo cierto es que en las próximas horas, si está bien o está mal, la familia está decidida a ir por esa cuestión. Claro, son los padres que piden el juicio político para el gobernador y también para el ministro de Seguridad. Claro, pero estas cosas, a ver, estas cosas no llevan a nada, no van a llevar a la búsqueda, a encontrarlo a Loan. No, no sé, Martín, si coincidís conmigo. Claro. Pero la verdad es que acá, no, si no se quiebra el pacto de silencio... Claro, ¿no? ¿Cómo era, Mauro? No, para nada, para nada. Esto no lleva absolutamente nada a donde va a estar el chico. Lo que yo averigüé y pregunté a qué se debía esto después de lo que ha sido la reunión justamente con el gobernador por parte de la familia. Nos decían, bueno, nosotros tratamos de no descartar nada. Y así como se le investiga a un comisario que estuvo involucrado en las primeras horas justamente de la investigación, de ahí para abajo, de hecho están esperando conocer todas las declaraciones de los policías que estuvieron actuando ese día, y va a haber novedades con respecto a ese tema. Así como se investiga de ahí para abajo, dice la familia, queremos investigar de ahí para arriba. Obviamente para arriba... Claro, es lo lógico, que se investigue para arriba. Mauro, te mando un abrazo grande, sí. Gracias por todo. Abrazo grande. Dale, dale. Dale, un abrazo grande. Chau.